Tocó Ackerman. La posibilidad del Gallo. Balón adentro, el remate. ¡Oh! El Pardo. Pumpido, de arriba ganaba Ezequiel Aguirre, sí, el más bajito de defensores. Mendieta, pelota larga para Nico Ramírez, le va a ganar la cuerda, apareció con la mano, la pide por el segundo palo, Pardo, 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 ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Morón! Estaba para cualquiera de los dos. Y en la contra podía sacar ventaja el Gallito. La marca va, Rose, cubre con el cuerpo Pichín Pardo. Recupera esa pelota Morón. Se viene Morón ahora, cálmala, neutraliza la jugada Pichín. Cambia de frente con un problema, le mete esa pelota a Damián Ackerman que la baja con otro problema. Se viene Damián, juega el medio para Ramírez. Ramírez pide, de frente para Pichín. Se viene el tercero, va Pichín Pardo. ¡Oh! ¡Gol de Morón! Gerardo Martínez que la pone para Pichín Pardo. Pichín Pardo con el balón que quiere irse por la derecha. Espera que pase Broschi, pero no pasa. Ahí engancha Pichín Pardo, se va a meter en el área individualmente. Se va Pichín, ¿qué jugada hizo Pichín? Enganchó, enganchó, define, define, define. ¡Afuera! Enorme jugada de Pichín Pardo. Discúlpeme con la comparación maradoniana, jugada de Pichín Pardo, que se fue del palo para afuera. Bueno, y ahí está la diferencia de Morón, ¿no? Tres nombres que a veces pueden sacar ese plus que el equipo no te da, negro. Acá es donde puede Morón, en la individualidad. Estaba igualmente en offside. Gol de la Boda Urquiza. Entonces, señores, se viene Morón y ahí está con la pelota Pardo. ¡Gol! Pichín. ¡Gol! De Morón, de Morón, de Morón. Del puntero, del Gallito. Apareció Pardo justo en el momento que la Boda se ponía a hacer. Se esperaba cierta desconfianza, pero no, se ganó el corazón rápido la gente de Morón. Centro adentro, lo tiene Pardo, sí, gol. ¡Gol! Del Deportivo Morón, de Matías Pardo, oportunista dentro del área. La pone para la subida, el bicho Rossi, ahí está, el bicho que se mete, está atrás. Pardo que la pide, el bicho Rossi en el centro y va Pardo. Muy buena. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Morón, de Morón, de Morón! Apareció Pardo, apareció Gerardo. Una jugada extraordinaria de medio campo. Pelota le ponía para el bicho Rossi. Contra uno y contra dos. El remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morón! Matías Pichín Pardo. La agarró como vino. La puso en el segundo palo. Cerquita Pardo también. Gerardo Martínez. Buen taquito de Gerardo. La jugó para Pardo. Centro del 11. ¡Para la volea! Llegaba solo Junior Mendy. Ganando de cabeza el uruguayo Martínez. Avance, se viene Pardito. Falta de Fritzler. Tiene que tener paciencia Colón. Se acomoda, quiere sacar el centro, la deja correr, banda zurda. Se suma Martínez al ataque, vino al centro y la mano del arquero. Una media vuelta que parecía. La cambió tres dedos, la juega para Pardo, la bajó en el pecho, qué linda esta, me gusta. Vino Pardo, se llama contrando al área, giró para acá, giró para allá, sacó el centro de gol, la sacó. La va a dejar para el Rengo Díaz, se acomoda de diestro. Muestra la pelota, la soltó para Pardo por el área, la pelota que dio en el palo, entre el arquero y el palo. La juego directamente, a ver. Viene Pardo contra el área, Pardo, el arquero. Sin falta para Dóvalo, que juega para el Rengo, de vuelta para Pardo. Vayan, 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 grita Ota. Defiendan, 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 dice Benítez, vino el centro a la olla. ¡Cabeza por arriba! Bueno, Mayola, dígame. Y el huevo que se agarró la cabeza, no puede creer, pero inmediatamente aplaudió. ¡Aguantame que se viene Pardo! ¡Sí, lo tiene! ¡Morón ahora Pardo! ¡Fuera! Si pasa el cambio puede ser, ¿eh?
Aquí la tiene Pardo abierto sobre el sector izquierdo. Sigue Pardo, va a hacer una pausa. Sigue Pardo, junta dos, está Ackermann, si tira al centro. Sigue Pichín, se manda. Penal. Penal, 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 penal. Penal para Morón. Penal para Morón, lo toca la Pichín. Cloaquista 4-696-3354. Viene Lillo, abrió por derecha, puede ser Pardo, enganchó, ganó, le quedó perfil derecho, canto, canto, tapó el arquero Mastrolía, quedó en la media luna. Lillo, se la lleva, le queda a Damián, Damián con la pelota, se mete el bicho, ya lo vio, no, lo vio antes a Pardo, Pardo al arco, el arquero Tower que se queda con lo que era un zapatazo. Arriba viene el bicho Rossi, lo desacomoda muy bien con inteligencia. Furio, upa, Pardo, se la mostró, sigue Pardo, buenísima, viene Pardo, Bartoli, lo atrevido, ¿eh? Sí. ¿Lo viste, Russo? Un petiso encarador, Pardo. Martínez, la bajaron para Pardo, Pardo que va, enganchó Pardo, sigue Pardo, intratable, ¿eh? A ver, sigue Rossi, la baja Rossi, no puede Renzo ver a Tabac. Le da indicaciones precisamente a Toledo para que equilibre la mitad de la cancha. ¿Y el Yagi? Callado, en silencio de pie, lindo Camperón. ¡Pardo! ¡Alta infracción y tarjetita, ¿no? Sí, para Masuero, el primero del Patronato. Al jugador Bertocci la va sacando una vez más Broye. Recupera Masuero, no, primero Pardo. Lo tuvo mal traer, ¿eh? Tiene Masuero, va Masuero, sigue Pardo. Como presiona Morón, ¿eh? En todos los sectores. Pero Pardo se lo lleva puesto Masuero. Pardo, lo vio venir a Masuero, le puso el cuerpo adelante. La juega Lemos. Y el gasito le gusta eliminar equipos de primera división. Mirá vos. Y rojinegro los dos. Es verdad, Pardo Ramírez. El muy buen cambio de frente para Pardo. La dominó Pichín. Y de manos facciones, el centro de Pardo. ¡Rossi! Pereiro, ahí está Damián Rossi por el otro lado. También se suma Lillo. Pelota primero para Pardo. Pardo, métala. Pardo. Rossi se lo acaba de perder. Medina salía desarmado. El bicho se lo acaba de perder. Para Nico Gasperi. Y Gasperi para el pecho ahora de Pichín. Pichín que engancha y se le va muy bien. Pie a pie Pichín. Pichín busca el área. Falta contra Pardo. Señoras, señores, tiro libre. Martínez que pone tres dedos para Pardo, una pelota enorme para Pichín que va a desbordar, amaca el cuerpo Pichín, Pardo la enganchó para la derecha, enganchó para la zurda, se metió en el área, sacó el centro atrás, giró Nico Martínez, cayó Gerardo, lo mira el árbitro de reojo, perdió el balón, la pelota de Bussi, pero se la robó Pichín y mira qué pelota le virló Pichín y se va Pichín, el bicho Rossi solo por derecha, el bicho que la pone en el área, el bicho al área, el bicho al área, centro al área, pasado, despeja un hombre, entró Guzmán y al córner, y despeja segundo, la pelota va cayendo al medio, la vuelve a ganar Pichín Pardo que está intratable hoy, Pichín amaca el cuerpo que por adentro que por afuera y se va, y ganó el fondo y enganchó y se fue y pasaron todo el largo, el remate al arco para el bicho, despejó el arquero, tuvo el tercero, Pardo la hizo toda bien, entró a revolcar hombres, con la camiseta albirroja, pasó para acá, para allá, era maradoniano. Nicolás Martínez no se la da. Gerardo más bien la juega para Lillo que cambiará largo por derecha. Largo para Pichín que la va a dominar. Va pasando Cristian Borges por el costado suyo. Se viene Pichín Bardo dominando la pelota. Le quedó perfil izquierdo. Tocó para Gerardo. Gerardo para Pichín. Será, 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 será. Afuera, 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 afuera. Bueno, falta. Otra falta mientras va sacando la pelota Martínez. Veremos si hay amarilla cuando el juego se detenga para Iván Ramírez. Cuando lo viene metiendo Pardo. Va para Román. Aquí la tira Román buscando el descuento. Intentó de tacto. Todavía no lo vio el árbitro. Se vendrá Braida. Por la izquierda, otra vez el Deportivo Morón.